No estoy solo porque me doy cuenta que vos tampoco corres detrás de la primicia y porque sé que estás buscando desintoxicarte de una información que desinforma, de un sentido común que busca instalar que la culpa de todo la tenés siempre vos y nunca el modelo ni las políticas públicas de un gobierno. No estoy solo porque no vengo a gritar, ni a amonestar, ni a evangelizar. Tampoco vengo a indignarme ni pretendo ser un mártir. No estoy solo porque no te vengo a vender neutralidad, pero tampoco me interesa venir a confirmar tus prejuicios. Y no estoy solo porque, al igual que vos, sé que Clarín miente, pero me doy cuenta que las redes sociales y los referentes políticos y periodísticos que nos gustan muchas veces también mienten. Y no estoy solo porque estoy podrido de que me quieran vender autoayuda y liberalismo zen desde programas donde abunda el panelismo de grito y energúmenos radicalizados. No estoy solo porque somos muchos los que pagamos las consecuencias de decir lo que pensamos. ¿Cómo voy a estar solo si, al igual que vos, me doy cuenta que una taruca en un billete no es una elección estética, sino una decisión política de deshistorizarnos, de que vivamos en un presente continuo sin poder relacionar las causas con los efectos? No estoy solo porque los únicos sapos que me gusta tragar son los que traen votos. Y no estoy solo porque me resisto a pensar que los mejores administradores de lo público sean los tipos que siempre despreciaron lo público. Tipos que en nombre de la pluralidad de voces lo primero que hacen es acallar las voces disidentes. No estoy solo porque ya nos habíamos dado cuenta que la posverdad y las fake news las instalan los medios tradicionales y los periodistas consagrados, mucho antes que unos trolls bien pagos. No estoy solo porque también te diste cuenta que la censura en la actualidad la ejerce menos el Estado y las corporaciones que la corrección política. Y no poder decir lo que pensás te está cansando. A mí también, ¿eh? Y no estoy solo porque vos y yo entendemos que una sociedad fragmentada en infinitas minorías no puede constituir un proyecto político emancipador. No estoy solo, y vos tampoco estás solo, porque nos estamos escuchando aquí, en FM La Boca. Soy Dante Palma, bienvenidos. Apuntes sobre la agenda de campaña. Lo que yo creo es que, mal que les pese a muchos, especialmente dentro de las perspectivas del análisis del campo popular, existe una extensa cantidad de bibliografía que demuestra que los medios no determinan completamente aquello que pensamos. ¿Sí? Insisto con esto, estamos como muy acostumbrados a decir, bueno, Clarín miente o tal medio controla la cabeza de la gente. La verdad que sería más cómodo que esa bibliografía, digo, que nos muestra que esto no es así, no existiera, que esos estudios jamás se hubieran hecho y que las derrotas culturales y electorales se expliquen simplemente porque los medios controlan la cabeza de la gente, como se creía ingenuamente en 1938, por ejemplo, cuando Orson Welles adaptaba La Guerra de los Mundos, esa famosa novela de Herbert Welles, al formato radial y hacía entrar en pánico a buena parte de sus oyentes. Para los que no conocen, pueden meterse en YouTube, busquen Orson Welles, La Guerra de los Mundos, es una es un programa radial que él hace adaptando la novela y que es justamente una invasión marciana. El punto es que la gente se lo cree, y gente entra en pánico, sale a la calle, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo que siempre se usa para mostrar o para llevar tierra hacia el lado de los medios determinan completamente a sus oyentes. Después, claramente, eso se ha demostrado que no es así, o por lo menos, naturalmente, hoy ya no es así, si es que alguna vez lo fue. Más allá de todo esto, sin embargo, esas mismas investigaciones que indican que los medios no manipulan completamente a los oyentes, muestran que, si bien los medios no son capaces de determinar qué pensamos, sí son capaces de determinar o tener una influencia decisiva en los temas sobre los que pensamos y discutimos. Y no te dicen qué tenés que pensar sobre tal tema, pero sí te dicen que tenés que pensar
sobre este tema. Se los digo más fácil, si quieren. Los medios son eficaces para instalar agenda, y eso puede ser mucho más importante que la cuestión acerca de cuáles son las posturas que aparecen en el debate de esa agenda. En este sentido, resueltas ya las candidaturas y en el contexto de paridad entre las dos principales fuerzas, la cuestión de la agenda resulta central, porque con buen tino todos los analistas advertimos que si la cuestión económica se instala como eje central, es muy probable que esa sea la llave del triunfo de la fórmula de los Fernández, ¿no? De Alberto y de Cristina. Pero si la agenda se dispersara o tuviera otros ejes, el beneficiario sería el gobierno. Y la maquinaria electoral y cultural del oficialismo no debe ser subestimada, pues de hecho, por lo menos en mi punto de vista, es probable que sea en esos dos aspectos en lo único en lo que ha sido verdaderamente eficiente el gobierno, ¿sí? En lo que es la maquinaria electoral y el cambio cultural, en eso ha sido muy eficiente. He de suponer, y esto, insisto, es algo que comprobaremos en los próximos días, que el gobierno lance una campaña al respecto, que yo llamaría de las pequeñas historias anónimas, y que lo haga a través de WhatsApp. Al estilo de las narraciones que hacía Macri en campaña, cuando siempre aparecía un nombre propio sin apellido, por ejemplo, un Cacho, una María, me encontré con un señor Cacho que me contó tal cosa, María me contó que le pegaron, que le robaron, etcétera, lo que va a pasar es que ciudadanos anónimos van a hacer circular mensajes presuntamente espontáneos, contando que le pusieron una cloaca, que viaja más rápido en el metrobús, que el narco de la esquina cayó preso, es decir, la agenda y las ficciones que son funcionales al oficialismo. Va a ser difícil contrarrestar eso, pero seguro que no se logrará con mensajes y campañas en las que la oposición hable e interpele solo a los propios. Lo siento, es así, me parece, por lo menos. De hecho, la decisión de Cristina de hacerse a un costado de la centralidad de la fórmula y de la campaña tiene que ver con el reconocimiento de que con los puros y duros, y con eso solo, digo, se logran minorías intensas, pero se renuncia a la construcción de mayorías. Ese reconocimiento supuso uno de los logros más difíciles en los tiempos de algoritmos, que es justamente poder dar un paso más allá del microclima. Y si de lo que hablamos es de microclima, otro punto importante y muy difícil de vehiculizar para los Fernández será lograr que la lógica y el perfil de la campaña de la ciudad de Buenos Aires no se expanda al resto del país. De hecho, la gestión de Rodríguez Larreta, siendo bastante deficitaria en muchos aspectos, es lo que Cambiemos y el PRO en particular pueden exhibir como logro, especialmente por algunas obras de infraestructura y algún que otro detalle estético. Y a su vez, es en la ciudad de Buenos Aires donde el peronismo y el kirchnerismo no logran hacer pie de ninguna manera ni acertar, pues enhebran un sinfín de errores en lo que a perfil, política y selección de candidatos, salvo puntuales excepciones en cuanto a lo que todo eso respecta, ¿no? De hecho, el espacio panperonista de la ciudad parece haber elegido como eje de la campaña la cuestión del aborto, sabiendo bien, pero yo digo que en las grandes ciudades, especialmente en capital, hay una mayoría a favor de la despenalización y o legalización. Sin embargo, claro, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, va a intentar neutralizar. Digo, si la agenda es esa, ¿qué hace el gobierno? ¿Neutraliza cómo? Bueno, lo pone como candidato a senador a Martín Lustó, quien junto a su esposa ha tomado una posición clara y militante a favor del pañuelo verde. Me refiero a Carla Peterson, ¿no?, que está al frente del colectivo de actrices y que se ha expresado claramente en esa línea. Por otra parte, este eje va a contramano de algunas declaraciones de la propia Cristina, quien más allá de haber cambiado su opinión respecto a la legalización, recuerden que hace algunos años, cuando ella estaba en el gobierno, se oponía, y luego en el Senado ella viró ese punto de vista. Cristina lo que hizo en algunas de las intervenciones de los últimos meses fue dejar bien en claro que el espacio opositor debía incluir pañuelos verdes y pañuelos celestes, especialmente porque en el resto del país la presencia de los que postulan la defensa de las dos vidas es potente. Eso también hay que verlo, como en capital seguramente hay una mayoría de lo que podemos llamar
pañuelo verde, por sintetizarlo vulgarmente, en las provincias no es el caso. No es el caso. Pensemos, por ejemplo, en alguno de los que es el voto en Santa Fe, o en algunas provincias del norte también. Es probable en ese sentido que Cristina entienda que poner como eje de la campaña la discusión entre pañuelos, lo único que hará es fragmentar a la oposición, pues tradicionalmente, en general, por supuesto, el electorado peronista, a diferencia del electorado progresista, que también forma parte del kirchnerismo, ha reivindicado la causa de la igualdad de la mujer, pero se ha opuesto a la despenalización y o legalización del aborto. Por último, otro aspecto de la agenda que será difícil de evitar para la oposición, que claramente favorece al gobierno y que es parte de una decisión editorial de los medios oficialistas, es tomar como eje del debate público cualquier cosa que diga o haga alguien que se diga o sea identificado como K. Eso es lo que les comentaba hace un ratito cuando charlaba aquí con Juanjo, ¿no? Si tres jóvenes no tienen nada más importante que hacer que jugarle una desagradable broma al presidente para lograr un saludo y luego incomodarlo verbalmente, los medios oficialistas dirigen el debate hacia el presunto autoritarismo K, escrachador, etcétera, y cualquier referente del espacio está obligado a salir en los medios a tomar posición sobre este hecho. Lo mismo sucede cuando actores, referentes políticos marginales, autodenominados peronistas o intelectuales, brindan opiniones personales sobre temas relevantes y automáticamente son expuestos como portavoces de Cristina, de Alberto Fernández, del Papa, etcétera. Esto hace que el candidato a presidente del espacio opositor, en este caso Alberto Fernández, hace buena parte de las entrevistas que le hacen aclarando que él no se siente representado por lo que tal o cual personaje ha dicho. Es decir, expone al candidato a presidente a adoptar una actitud defensiva, cuando en todo caso tendría que tener el oficialismo ese, ¿no? Y a su vez, en tiempos donde ser peronista y o kirchnerista se ha transformado de por sí, y como siempre digo, en una imputación. Yo sé que es muy difícil orgánicamente como poder controlar o al menos homogeneizar un discurso cuando los medios están a la caza de cualquier bobería, pero hay que hacer el esfuerzo mientras se cruzan los dedos para que el narcisismo de muchos inorgánicos cese y decidan dejarse llevar por un piadoso silencio, al menos temporalmente. La lista de elementos a los que deberá enfrentarse la oposición en la disputa de la agenda es sin duda más extenso y probablemente aparezcan nuevas circunstancias y giros que implicarán repentización, astucia, imaginación y, sobre todo, eludir los microclimas con el profesionalismo que merece una campaña de esta magnitud. Son momentos donde la oposición debe comprender que el voluntarismo, la heroicidad individual y el perseguir reivindicaciones particulares, independientemente del colectivo y la suerte del país, solo pueden generar victorias pírricas, chiquititas, que serán el germen de una gran derrota el día de mañana.